Molt bona tarda a tothom. Bé, és un plaer veure aquesta sala tan plena per assistir doncs, en aquest acte que deixa ser l'inici d'unes jornades que diferents centres d'estudis de tres comarques diferents, de cinc municipis diferents, han treballat durant molt temps per organitzar-les a fi i efecte de posar en valor el que fou i el que podria acabar també continuant sent treballant aquest esforç la baronia d'Entença. Jo, unes breus paraules simplement doncs, per agrair en nom de l'Ajuntament doncs, tot aquest treball que s'ha fet, un treball doncs, per aconseguir doncs, tancar un programa tan complet com aquest, un programa també que dona veu doncs, a il·lustres historiadors, cronistes i gent que treballa doncs, tot aquest període de l'edat mitjana del nostre país, que a més són gent molt arreu del nostre territori, i concretament doncs, el cas nostre, doncs, evidentment, doncs, el professor Romero Tallafigo i també doncs, el professor Toni Conejo, i a més que no sé si també ens acompanya avui gent coneguda com el Joan Menchón, vinculada al territori, i també doncs, a la resta de ponents d'aquestes jornades, el doctor Serrano, el mossèn Alanyà, doncs, el Martínez el Cacho i el senyor Joan Abella. Bé, la veritat és que és un plaer doncs, que durant aquestes setmanes doncs, puguem tindre aquest elenc de persones que parlaran diferents vessants de la baronia d'Entença i a més fer-ho també en llocs emblemàtics com aquest, com aquesta sala d'aquest hospital. Bé, simplement dir-vos que per nosaltres, insisteixo, com us dic, és un gran plaer que ens pugui inaugurar doncs, aquestes jornades avui aquí a l'Hospitalet i fer-ho acompanyat també de tanta gent. Nosaltres, simplement, si em permeteu, un agraïment molt especial a tots, ja dic a tota la gent del Centre d'Estudis que han treballat, però molt especialment, com sempre, doncs, al professor Romero Tallafigo. Un agraïment doncs, perquè és una persona que, a més d'allà de professar com a santluqueny, com ens deia ahir, d'acord? És una persona entusiasta de la seva feina, de la paleografia, d'haver sigut capaç, d'una forma, també d'haver-nos traslladat doncs, aquests documents que jo crec que han servit molt importants, almenys per al nostre municipi, suposo que per la resta de la baronia també, per recuperar el sentiment d'identitat, el sentiment de pertinença, per què no dir-ho també, l'orgull de conèixer una mica el nostre passat, i que ell ho fa, a més, d'una forma molt planera, d'una forma molt senzilla, d'una forma que arriba al conjunt de la gent més enllà del coneixement que puguem tenir doncs, d'aquesta part de la història, d'aquest període de la història, i doncs aquesta capacitat de comunicació que té, aquesta capacitat d'arribar a la gent, doncs jo crec que això també és un mèrit molt, molt personal, perquè en definitiva no sempre és fàcil doncs, que la gent que està tan qualificada doncs, després sigui capaç de fer-ho més planer i que poguéssim tindre, com ens deia ara una mica, doncs, aquests llibres que poguéssim tindre després una mica a la tauleta de nit, doncs qualsevol de nosaltres, més enllà de la nostra formació que puguem tenir. Però, per damunt de tot això, doncs, jo crec que aquest treball que ha fet doncs, des de fa més de 30 anys, doncs, aquesta vinculació que té el doctor Romero Tallafigo envers el nostre territori, també ens ha servit, i això crec que és molt important, per encoratjar-nos a continuar estimulant, treballant, coneixent, aprenent d'aquest període i d'alguna forma doncs, donant nom, o recordant o rememorant el nom de la seva publicació que ens va fer doncs, això fa 30 anys llargs, doncs, pràcticament doncs, recordant les nostres arrels, perquè en definitiva, com ja sabeu, aquest llibre el que ha servit és per ser unes ganes de voler conèixer, voler aprendre els personatges, els moments, els períodes, les terres, les finques, els coneixements, les relacions jurídiques, personals, humanes, etcètera, etcètera, que d'alguna forma doncs, això només ho ha pogut fer doncs, el doctor Tallafigo en la seva publicació, les nostres arrels, i que nosaltres li estarem sempre, i em atreviria a dir que eternament agraïts. Moltes gràcies a tots, als organitzadors, i molt especialment al professor Romero Tallafigo. Gràcies. I a continuació, cedeixo la paraula a la Marta Quet, presidenta del Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant. Bona tarda, senyor alcalde, autoritats, bona tarda, don Manuel Romero, bona tarda, socis i tots els presents aquí. Benvinguts. Les jornades que avui tenim el goig d'inaugurar tenen una llarga història de gestació, de coordinació i de preparació amb un any perdut a causa de la pandèmia. O sigui, portem 2 anys treballant amb aquestes jornades. Aquest és un projecte on estan involucrats 5 ajuntaments, 7 centres d'estudis o entitats,
I les jornades sorgeixen d'una necessitat per part nostra d'interactuar amb els centres d'estudis més propers per part nostra i vam pensar que podíem organitzar alguna cosa conjunta amb els centres d'estudis que ens eren més propers i vam, el març del 2019 vam organitzar la primera reunió de col·laboració entre entitats i va ser en aquesta reunió que el CERE, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, va proposar l'obertura d'una línia d'investigació sobre la baronia d'Entença, ja que tant la Ribera d'Ebre com el Baix Camp van formar part del territori de la baronia. Ens va il·lusionar la idea. Bueno, és fàcil que ens il·lusionem perquè treballem amb molta il·lusió, qualsevol cosa ens agrada. Setembre del 2019 s'organitzà una reunió a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre amb el CERE, l'ACRE, que és Arxiu Comarcal Ribera d'Ebre, el CELI, Centre d'Estudis Hospitalari d'Infant, i l'Associació Cultural La Riuada, de Mora d'Ebre, on es van marcar les línies mestres d'un primer esborrany de programa. I s'acordà contactar amb els centres d'estudis del Priorat i amb el Centre d'Estudis Falsetans, a més de Tivissa, per tal d'estendre la col·laboració i cobrir la majoria de territoris de baronia. Al gener del 2020 es va organitzar una altra reunió conjunta on es va perfilar una mica més el programa i es planificar una nova reunió per al mes de març, però va aparèixer la maleïda pandèmia i es va quedar en suspens. Al setembre del 2020, encara en situació de pandèmia, es va realitzar una reunió virtual amb tots els organitzadors, incloent també el Centre d'Estudis Falsetans, on es va acordar posposar definitivament les jornades fins al 2021. Finalment, el juny del 2021, es va reemprendre el projecte. L'evolució de la pandèmia semblava bona i es va planificar una nova reunió virtual per al juliol, on es confirmarien els diferents ponents i, finalment, després de molta feina, es va concretar el programa de les jornades. Aquest programa, tots l'heu vist o el teniu a la mà, consta de 6 conferències i visites culturals. Aquestes involucren aquestes comarques principals amb el esperit de donar a conèixer fets i llocs emblemàtics de la baronia. Un recorregut a través de la història medieval amb especialistes del tema que ens il·lustraran sobre aquest període encara poc conegut que ens ajudarà a entendre millor les relacions entre vassalls i senyors al nostre territori. Hem treballat molt, molta gent, però jo des d'aquí públicament voldria agrair a Luca Trentin i a l'Alba Iagües la seva implicació en el projecte, sense el qual el projecte hauria sigut molt més difícil i molt més complicat, perquè hi hem posat molt d'esforç, i hem posat la tecnologia, ells la dominen, i això ens ha facilitat molt la feina. Moltes gràcies. Passo la paraula al senyor Albert Lanceta, vicepresident del CELI, que parlarà sobre el doctor Romero Tagliafico. Sí. Senyor alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, senyora presidenta del Centre d'Estudis Hospitalet, doctor Manuel Romero, autoritats, socis i presents. El que tenim més clar són els nostres orígens medievals, perquè hi ha documentació escrita, però tot i haver-hi documentació, aquesta s'ha de saber trobar. I es va trobar, no gens menys que a Sevilla, a l'arxiu de la Casa Ducal de Medinaceli, en un armari, en un racó. Però no hi ha prou amb això. La documentació s'ha de saber llegir i interpretar. I això és el que han fet el doctor Manuel Romero Tagliafico i la doctora Maria Teresa Palet Plaja. Han tret a la llum la nostra història medieval. Si no fos per la seva tasca, aquesta documentació podria dormir durant anys en un armari de Sevilla. Actualment seria a Toledo. El doctor Romero Tagliafico és una de les personalitats més rellevants i de major prestigi en l'àmbit de l'arxivística espanyola. És doctor en història i ha estat professor i catedràtic des de 1972 fins a la seva jubilació. Ha destacat en el camp de la paleografia, la diplomàtica i ciències auxiliars de la història, destacant també que durant 12 anys va exercir com a facultatiu del Cos d'Arxivers d'Espanya. L'any 2008
va guanyar el Premi d'Humanitats Agustín Millares Carlo, otorgat pel govern de Canàries al llibre de llibres, arxivos i biblioteques, ventures i desventures de l'escriptura. El doctor Romero elaborà la tesi i obra relacionada amb el nostre territori a partir del registre de la Cancelleria i altres documents depositats en el fons Prades de l'Arxiu Ducal dels Medinaceli a Sevilla. S'estudia la institució cavalleresca del comtat de Prades, creat per Jaume II i per un dels seus fills, Ramon Berenguer I. Al passar el comtat a mans del nostre infant Pere, oncle de Pere el Ceremoniós, s'introdueix aquí els usos reials barcelonesos en una cancelleria menor. El doctor Romero ha estat la persona que va descobrir, o millor dit, va posar a la llum la documentació arxivística de la Casa Ducal de Medinaceli en relació a la baronia d'Entença. I, en conseqüència, ens va regalar el coneixement d'una part de la nostra història fins aleshores desconeguda pel gran públic. I va posar negre sobre blanc molts fets rellevants de la nostra fundació moderna dins de l'època medieval, tant del nostre poble com del territori més proper. Els seus llibres, escrits juntament amb la doctora Maria Teresa Palet Paja, que fan referència al nostre poble, són Les nostres arrels, documents de la baronia d'Entença, Vandellós, Coll de Balaguer i l'Hospitalet de l'Infant, publicats el 1991 i l'any 2014, i es mantenen en 5 biblioteques del World Card a tot el món. El doctor Romero ha publicat articles en revistes especialitzades, col·laboracions com Una relectura de la Carta del Convenio de Seguridad de Ramón Berenguer IV a les moreries de Tivissa i Mora, Tarragona, a la versió de Baronia d'Entença de 2009. Ordenanzas para la explotación de la plata en el condado de Prades y Baronía de Entenza, años 1343-1352 de 1979. El señorío catalán de los Entenzas, a la luz de la documentación existente en el Archivo Ducal de Medinaceli, años 1173-1324 de 1977. La Cancillería de los Condes de Prades y Ribagorza, 1341-1409, de 1991, y el Capbreu de la Baronía de Entenza. En resumen, el doctor Romero es autor de más de un centenar de publicaciones divulgatorias, tanto de historia como archivística y de paleografía, a més de dirigir 6 tesis doctorales. A motiu de la seva jubilació, la Universitat de Sevilla va publicar una recopilació de 12 dels seus treballs titulats de Diplomàtica i Arxivística, Antologia, 2017. I per acabar, deixeu-me plagiar unes paraules d'un amic del doctor Romero, el doctor Sánchez González. Gracias, maestro y amigo, por el bien que has hecho a la Universidad Española con una enseñanza de calidad basada en tus numerosas y brillantes investigaciones. Y deixen-nos afegir també, doctor Romero, gracias por poner a la luz nuestra historia medieval. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos. Muy agradecido a Alfonso, alcalde, por sus palabras. Muy agradecido también a Marta Kerr por su organización y haberme permitido venir aquí otra vez a Vandellós y el lunes ir otra vez a Tivissa. También que me emociona mucho ir a Tivissa y se lo agradezco mucho a Marta. Y gracias también a Albert por ese resumen de cosas que yo he hecho de Cataluña. Para mí, ahora que estoy jubilado, es de las primeras veces que, aunque yo ya la primera vez que vine, yo vi que tanto Tivissa como Vandellós como Hospitalet del Infant eran como una esponja para lo que yo decía. Y eso me ha animado a seguir siempre investigando en este tema. Pero realmente en mi currículum universitario no miraba mis méritos de Cataluña, lo sepan ustedes, miraban otros. Y una de las cosas, grandes alegrías que yo he tenido es ver a María Teresa Palet ayer emocionada.
porque ella era una catalana en Sevilla haciendo filología catalana. Y vino a mí porque yo tenía documentos en catalán transcritos y ella me ayudó a fijarlo. Y realmente yo me siento muy orgulloso de haber dedicado parte de mi vida y muchas horas a la investigación. Pues yo trabajaba de 8 a 3 en el Archivo de India y no quise hacer una tesis doctoral americanista para que no dijeran que aprovechaba mi labor de funcionario para hacer una tesis doctoral. Y por eso me fui al Archivo Ducal de Medinaceli. Y yo me acuerdo que iba de 5 a 9 porque teníamos la ventaja prácticamente de poder estar allí las horas que queríamos. Ya les dije ayer que teníamos un catedrático que decía, ustedes, a los discípulos, tienen que investigar documentos, archivos. Y yo les voy a buscar todo un archivo. Hizo al archivero también profesor ayudante de clases prácticas, con lo cual prácticamente el departamento lo teníamos en el archivo. Hoy día esto que yo he hecho no sería posible. No sería posible. Bien, pues con estos agradecimientos pasamos a un poco a lo que vamos a hablar. Mire ustedes, los archivos resultan siempre prodigiosos, por lo menos para mí. Esto que ven ustedes tan deteriorado, esto es un documento vivo que habla a los ojos de un tibisano. Y una vez que uno lo transcribe, que esto menos mal que se hizo la foto, porque yo ya no me atrevo a tocar este documento, porque este documento se mojó en el siglo XIX y miren ustedes lo que hicieron las bacterias. Estas bacterias que se comen el papel, porque tienen la posibilidad de convertir la celulosa en glucosa. Nosotros no somos capaces de comernos el papel y de digerirlo. Pero fíjense ustedes el destrozo que hizo. Y esto, a Dios gracias, yo le decía a María Teresa hace 5 años, María Teresa, antes de morir no tenemos que dejarle esto a Tibisa, a Vandellós y al hospital. Porque esto no lo va a hacer nadie. Porque todo el mundo se va a asustar o los archiveros le van a decir esto ya no se toca. ¿Y cuándo se va a restaurar este documento? No es un documento como el testamento de Juan Sebastián Elcano o el testamento de Magallanes, que son mediáticos. El único modo de salvarlo era escribirlo. Y estos archivos que son prodigiosos, ¿por qué? Porque aquí están las palabras que ayer, hace muchos siglos, Borrás de Pegueroles habló al oído y las fijó con su pluma. Y hoy este documento habla a mis ojos y van a hablar a los ojos de ustedes. Un casi anciano, sensato y cargado ya de madurez, Borrás de Pegueroles, con la experiencia de haber gobernado a Tibisa como valle, en la villa de Tibisa, como joven valle del noble Berenguer de Entenza, casado con doña Galbos, que yo reclamo para doña Galbos, ya que aquí se habla mucho de doña Blanca de Anjou, que a doña Galbos se le dedique algo, ya que su marido, Berenguer, tuvo 12 hijos, 12 hijos. Esa mujer aquí, en esta zona, y no aparece doña Galbos por ningún lado. Yo, el otro día se me inspiró y digo, doña Galbos, 12 hijos, impresionante. Pues bien, como joven valle del noble Berenguer de Entenza y que ya vivía de las rentas de su molino estaba en el Castel de Bañoles, sitio estratégico, un molino en el Castel de Bañoles, donde todo el trigo que venía de Aragón entraba por ese barranco que pasa por Vandellós y desemboca aquí en Hospitales del Infante. Que aquí ayer estaba yo contemplando un mapa que aquí en relieve, aquí detrás, fantástico, y estaba yo viendo la situación Tibisa, Vandellós y La Plana. Y esta tarde, paseándome por la Vía Augusta, me recordaba al infante don Pedro, cuando después de meterse en tanta montaña como tiene las sierras de Tibisa, de Vandellós, vio esta playa tan inmensa y dice, qué sitio más bueno para un hospital. Y lo hizo. Sí, realmente yo me estaba inspirando esta tarde paseando por la Vía Augusta, qué número más bonito, qué número más bonito. Bien, pues bien, este hombre relataba hacia 1325 a escribanos y funcionarios de la corte de Barcelona cómo funcionaba Tibisa, Vandellós, Col de Balaguer, Llavería y Bañoles.
¿Qué pasó? ¿Por qué en esta época? Yo lo he descubierto porque he relacionado el cabreo con este documento. Jaime II, Guillén de Enteza estaba casada con Berenguerona de Moncada. Esa yo no le veo un monumento porque fue la mujer, vete a saber, se tuvieron que separar gracias a eso. Vendió Guillén, vendió la propiedad de todo su, de toda la baronía de Entenza al rey Jaime II. Jaime II le dijo, mira, mientras tú vivas, tú cobras las rentas y usas esto. Y si tienes un hijo, anulamos la venta, pero me devuelves el dinero. Muy curioso, ¿eh? Y entonces, desde 1522 a 1525, cuando se crea el condado de Pared, hay ahí 3 años de interreno. Y entonces Jaime II dice, ¿qué pasa ahí en Tivisa? Que hay 8 valles, 8. Tenga usted en cuenta que no existe el móvil. Un valle en Col de Balaguer, imprescindible para el pescado, para todo, toda esta zona, para el paso. Otro valle en Llavería, que se ve uno el mapa, ese tentáculo de Tivisa, ¿verdad?, metido ahí en la sierra. Otro en Llavería. Otro en Vandellós, en ese camino que hoy recorre la carretera tan, tan estratégico. Y otro en Tivisa. Pero además decía, y el complejo es que yo soy señor de esa villa, de ese término de Tivisa, y cuando llega una renta, se divide, se coge la cosecha de lino de Amosferriz, que era un sarraceno, se dividía en 4 cuartos. Un cuarto para los señores, y ahora este cuarto se dividía en novenos. 2 novenos para el castlá, que era un castellano, que era caballero, y 7 novenos para el rey, que era el señor. Yo esto no lo entiendo, decía. Cuando yo en el castillo de Mora, en el castillo de Marsá, en el castillo de García, todo lo cobro. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que Jaime II no se había dado cuenta de lo grande que era el término de Tivisa. Y quería comprender cómo funcionaba eso. Entonces empieza a preguntar, y sus palabras rememoran lo que había visto. Este es un documento, me decía hoy Alessi cuando estábamos preparando el librito que quiero yo presentar a los alcaldes de este documento, decía, Manolo, este es un documento vivo. Da la sensación que uno está viendo al tivisano. Tanto que vamos a pretender, a ver si ve que uno de Tivisa me lea un texto aquí de esto. Porque me gustaría oír cómo hablaba, porque las cosas no han cambiado tanto, no han cambiado para mí por lo menos. Sus palabras rememoraban lo que había visto, la convivencia de reyes y señores, de señores y castlán, eso de los 2 novenos, de cristianos y moros. Yo me emocioné cuando yo transcribí el documento este de Ramón Berenguer IV dando garantía a la población musulmana, precioso, de actualidad. Es que realmente, ya lo dije ayer, aquí en Tivisa no existían moros, existían españoles o existían catalanes, como ustedes quieran decir. Aquí no vinieron, cuando vinieron la reconquista, nos mataron a todos y se pusieron. No, eran señores con un relieve. Y claro, se trataban con respeto. Estos moros, mire usted, llevaban los panales, llevaban el cuidado del lino. ¿Usted lo que era el lino? Entonces, que no había comercio, que no había nada para hacer una camisa, para hacer una sábana. Llevaban el tema de la lana, el tema del cáñamo, llevaban el tema de la miel. O sea, es y todo lo llevan ellos. Y esto está vivo, lo está él contando. Las relaciones de sayones y verdugos, el sayón de Tivisa, que cuando ejecutaban a uno a muerte, se llevaba el calzado, tenía como privilegio llevarse el calzado y la ropa del ejecutado. No, eso lo dice este hombre, porque está diciendo para que el rey sepa lo que tiene. De delincuentes, vecinos y forasteros. Aquí dice que en la plaza, si se armaba algún jaleo, en la plaza de Tivisa, en todas las plazas, cómo tenían que acudir los valles, cogerlos y antes que nada llevarlos al castillo. O sea, está uno reviviendo las heridas que se hacían unas con cuchillo o pegándose puñetazos. Todo eso lo está contando, y las multas cómo se repartían. Por eso se habla. Por eso se habla. De vecinos y forasteros. Si un forastero cometía un crimen, un delito, una falta, por ejemplo, que destrozaba un campo o lo que sea, lo que pagaba de multa, ¿cómo se lo repartía el señor y el castellano? ¿Qué valles tenían que intervenir? Porque existían 2, 8, 2, 1 por cada uno.
cómo tenían que intervenir. Y entonces nos estamos interviniendo. De castigos de cortar manos, orejas y marcar frentes con hierros candentes en la fábrica, en la forja, que nada más que había una. Claro, cuando habla de la forja, pues te entera de esto. No, hablando de la forja no, sino hablando del sayón. Dice, lleva al delincuente a que le croat, a que le hagan la señal. Y claro, está uno viendo, viene de ganaderos y cazadores. El tema de la hierba aquí era muy apreciado. Y el tema de la hierba, y gente que de paso dice que venían aquí en un delito de extranjeros que venían a llevarse el esparto del monte, el esparto. Esparto, si usted lo que era entonces, que no existía el plástico, no existía el nylon, no existía la fibra sintética, era fundamental, sobre todo en las despensas y todo esto. Pues habla de la gente que venía a robar palmito, palmito para hacer, como sabe usted, abanicos, para sopladores en el fuego, y robar leña. Es que la leña era, ahora nosotros tenemos electricidad, nosotros tenemos calefacción eléctrica, pero aquí la leña era fundamental. ¿Y cómo la cuidaban? Se está viendo la huella. Entonces, velaban por tener el patrimonio, porque esto era un término grande, pero su poderío estaba en estas cosas, en las abejas, en la leña. Entonces, dice, de ganaderos y cazadores, de halconeros y ballesteros. ¿No saben ustedes la importancia que le daban a los halcones, a la caza con halcón? Que era en Europa se escribían libros sobre cómo domesticar un halcón. Yo me imagino esas montañas cuando uno va de aquí de Hospitalet a Vandellós y de Vandellós a Tivisa, que yo con Santi Guirro tuve el gran privilegio de conocer un poco el término, porque yo veía muchas cosas en los documentos, pero me faltaba el imaginario del paisaje. ¿Eh? Y ver esos halconeros y esos ballesteros, la importancia que tenían los ballesteros, de la caza al vuelo con gavilanes o esparguer. De nidos y polluelos, habla de los nidos y polluelos de halcones, de esparver, de gavilanes, que habían aquí en el término, las crías también se repartían entre castellano y señor. Luego era un bien, como hoy, era un bien bastante preciado en esta economía de esto. Miren ustedes, sigo más. De horneros y molineros de trigo y aceite. Bueno, el mundo del aceite, nada más que las unidades, yo estaba viendo la propaganda de los olivareros de aquí de Tivisa y de Vandellós, y me ha extrañado que no empleen la palabra cantés, los cántaros, el cabaf, que era una medida, que tienen que ponerlo en su marca, incluso algún pasaje de lo que dice aquí no viene mal. Yo, estando en el archivo de India, vino un señor de California que exportaba miel. Y me dijo, mire usted, don Manuel, usted es archivero, es que yo vengo a ver si aquí en el archivo de India encuentro algún testimonio de cuando las abejas pasaron de España a América. ¿Y para qué lo quiere usted? Porque mire usted, si encuentro un pasaje lo quiero poner en la etiqueta. ¿Sí? Pues estos documentos, claro, te hablan ahí de estos molineros de trigo y aceite, de la lumbre y el fuego de las casas. El por qué había un solo horno en Tivisa, para no gastar leña en varios sitios, para no gastar energía. ¿Por qué había una sola fragua? Para no gastar leña, para aprovechar al máximo. Y ahora en tiempos como tenemos, que nos han subido tanto la luz, que andamos con estas economías, ¿y ustedes entonces cómo hacían lo mismo con la leña? Era un bien preciado. Dice, de labradores de campos y viñadores, de leñadores. Fíjense ustedes, en Navidad, todos los musulmanes que tenían bestia tenían que llevar el día de Navidad un tronco. Uno al Entenza, que era el señor, y otro al castellano, que era el fonollar. Pero cuando llegaba el domingo de quincuagésima, el anterior al miércoles de ceniza, ya no llevaban el tronco, sino leña, que son las ramas. Y luego, el día de Pascua, más ramas. Yo siempre me pregunté, ¿por qué no? Se lo llevaban en Navidad, claro, cuando empezaba el solsticio de invierno. ¿Pero por qué? Porque en esos meses todavía hace mucho frío y se lo habría gastado. ¿Dónde? Yo veo, hoy veía yo en el Hotel Sancho, allí en el comedor, tiene unos versos muy bonitos, dice, Camino de Blas, camino de trigo. Yo decía, en Tivisa hay camino de trigo, camino no de paja. Cuando venían todos los musulmanes que tenían una bestia, tenían que llevar cada uno
un burro cargado de paja, uno al señor y otro al castellano. Bueyes transportando las aceitunas. O sea, de todo el término, fíjense ustedes, el paisaje tan bonito de estos yendo para allá, y cómo cuando iban a hacer las labores del señor y del castrán, porque los campos del castrán los labraban los moriscos por obligación, entonces tanto el castellano como el castrán les daba una ración de 2 libras de harina al que llevaba los bueyes y 3 libras para los bueyes, porque claro, si no tenían fuerza los bueyes, no será. Y todo eso está aquí. ¿Eh? Todo está ahí. Y además, un cuartillo de vino, la energía del vino, para que el musulmán trabajara con gusto. Todo esto está ahí. De colmeneros de rica miel. La miel era el azúcar de la época. Hoy día yo me contaba a alguien, dice, oye, en Tibisay hay una miel exquisita. Pues aquí están ya las colmenas. Y él habla de las colmenas. Porque por cada colmena que había en Tibisa, el día de San Sebastián, por cada colmena entregaban un dinero. Entonces estaba el sueldo de plata. El sueldo de plata era, pongan ustedes, una moneda de valor. 12 partes del sueldo es el dinero. Y un dinero por cada. Esto que lo he dicho. Bien, seguimos. De huertas y dehesas. Las huertas, también aquí viene, las frutas de la huerta que él menciona aquí son las sebes, las cebollas, las nueces, las habas y los puerros. Y los higos. También tenían los señores que llevarle unas determinadas cestas. Claro, usted dice, qué bien vivían esta gente sin trabajar. En la sociedad estamental. En la sociedad estamental habían uno que te defendían, es decir, si aquí venían una invasión del temple o lo que sea, el que salía a defender los intereses de todo el término de Tibisa, de Vandellós, ¿quién era? El señor y el castellano. ¿Y por qué eran tan importantes? Porque sabían manejar la espada montados a caballo, entre otras cosas, que eso es muy difícil. Mantenían unos caballos veloces, nada más que la velocidad del caballo, que decían los antiguos, los caballos habían nacido del viento. Usted sabe, hasta que aparecieron las ametralladoras, la caballería era el arma fundamental, o los tanques. Pues estos eran los que iban a caballo y organizaban la caballería. Y luego todos los tibisanos, claro, tenían obligación de ir con su armamento. Tanto que cuando entró aquí el infante don Pedro, que eso está en un documento que también vamos a editar, muy bonito, viene con una mula. Entra aquí en Tibisa con una mula y llega a Tibisa y lo recibe. Entonces va al castillo y el anterior propietario o el procurador lo espera con una llave en la puerta. Entonces le recibe, le entrega la llave. Entonces el infante don Pedro abre con la puerta del castillo, se mete dentro, cierra, abre otra vez la puerta y sale, ya ha tomado potestad. Ya tiene el poder. El castellano tenía un castillo, pero también tenía que hacer lo mismo. Porque el señor, cada vez que le pedía al castellano el castillo, se lo tenía que ceder. Eso era el feudalismo. Estos estaban para luchar, para organizar, para defenderse. Pero luego, mire usted, en esta época, ustedes léanse la Divina Comedia, que yo me la he leído en 2 veranos. Y es una maravilla leer. Estaba el miedo a la vida de ultratumba. ¿Ustedes saben el miedo que había al purgatorio, como lo cuenta Dante? Que Dante dice que los que somos a los que nos gusta mucho el dinero, el castigo que vamos a tener en el purgatorio, era estar tumbado en la tierra y mirando a la tierra siempre, pero tirado por la tierra. Los orgullosos con una piedra gorda, humillados. A los envidiosos con el ojo cerrado con un alambre. Como los esparver, como los gavilanes. Además lo dice, y lo he puesto yo en lo que he escrito de esto. ¿Sí? Entonces, ese miedo, ¿cómo se remediaba? Pues mire usted que con una misa, lo dice allí Dante, le decían a Dante todos los que estaban en el pueblo, por favor, dile a mi mujer que encargue 20 misas para que yo me libre un poco de esto. Y eso era la piedad mucho. Se pensaba mucho en la vida de ultratumba. Y hay que meterse en esa mentalidad. Por tanto, antes de hacer todas las particiones, ¿sabe usted de lo que se retiraba? Del lino, del cáñamo, del trigo, de la cebada, de la fruta,
de todo lo que hemos hablado, se retiraba la décima parte y luego se hacían los cuartos. Y ese diezmo se daba a la Iglesia. Así comprenderán ustedes que cuando van ustedes por las carreteras, lo que más destaca de un pueblo es o el castillo o la Iglesia. Y si no hay castillo, es la Iglesia. Y eso viene del diezmo. Eso la sociedad. Y luego el tercer, los que trabajaban. Y ahí estaban todos los demás. Y así funcionaba. Era un sistema que funcionaba. Ventaja que tenía que esto, no existía el capitalismo. Porque vamos, yo prefiero un cabildo catedralicio que me gobierne a los bancos, porque hay que ver los bancos, lo duros que son. No tienen piedad cuando uno no tiene dinero. No se puede apelar a la caridad. Esa es la sociedad estamental en que hay que verse aquí. Yo siempre he mantenido, me gusta a veces cuando tengo una conversación, el antiguo régimen y el nuevo régimen, ventaja y desventaja, porque había que pensar. Había que pensar. Bien, pero estos son comentarios de esto. Bien, sigo aquí. De boyeros y carreteros, de cultivadores de lino y de cáñamo. El lino para las camisas, el lino para las sábanas, el lino para los corporales de la misa del rector de la iglesia de Vandellós o de Tivisa. La revolución de la cuerda. Hay que ver el invento este humano de coger unos hilachos de una planta y hilarlo así a hacer una cuerda. Que luego esto se hace con el cáñamo, y si ustedes se hacen las cuerdas, hasta el cordón que llevó el infante Pedro cuando se hizo franciscano. Era seguro. Yo me imagino que se llevaría cáñamo de aquí. Porque esto era una tierra de cáñamo. Luego, de coles, garbanzos, cebollas, nueces, nabos, legumbres y puerros, la palabra porro, dice porro, eran los productos de la huerta que se tomaban aquí. De las zadacas y fadigas. ¿Qué era la zadaca? La zadaca, por ejemplo, era por cada morisco que no mame, es decir, si estaba mamando todavía era un bebé, pero mientras mamaba, era la clave. Un dinero cada uno. O sea que estos señores cobraban en cash, en dinero en efectivo y en especie. Ventaja tenía el cash, que cuando había una inflación la moneda se devaluaba y pagaban lo mismo. Pero cuando cobraban en especie, las especies, si la moneda se devaluaba, no te afectaba la economía, te producía más dinero. Está todo, y uno va viendo aquí, este Pegueroles va definiendo exactamente lo que se paga en dinero y lo que se paga en esto. Luego, tenemos aquí la prostitución. El tema de la prostitución está tratado ahí. Si es soltero, si está casado, si es mujer, siempre la mujer ahí se la castiga más. Todo esto lo dice, es un documento vivo de la prostitución. Las bagaces, hoy me decía, cuando estábamos comentando bagaces, la palabra bagaces todavía se emplea aquí, ¿no? Bagaces, pues la emplea este hombre, ¿eh? Bien, alesis. Alesis me comentaba, uy, Manolo, pues esta palabra la empleamos nosotros todavía. Pues está ahí. Por eso es un documento vivo, porque estás tú, tienes uno que después ponerse en el pellejo de aquellos habitantes e ir dándole la interpretación. Son documentos que yo les llamo sugerentes. Y además que nos hace considerar lo que para mí es la historia, que es una frase de Machado que a mí me encanta. Hoy es siempre. Hoy es siempre. Lo que pasa es que hay que explicarse el hoy por el siempre. Y los historiadores tenemos que ver eso. Sigo hablando de las cautividades de los moriscos, de los molinos o batanes de trapo y cuero. Había un molino de trapo. De los molinos movidos por el viento, de los molinos movidos por el agua, de los molinos movidos a presión, que no son molinos. Por eso aquí en los molinos de aceite, esto se lo digo yo a los aceiteros, hay una palabra que nos ha traído y ya la hemos... Habla el de molinos y faedores. El faedor para mí no es que no existe muela, sino lo que existe la presión del tórculo, que no es un molino. Son muy curiosos, ¿verdad? Luego viene, Borrás tenía una mente clarividente que brotaban palabras ricas de contenido. Porque claro, en un término, y en los términos aquí, habían valles en Tivisa 8, en Mora 1 nada más, en Marsá 1, porque era otra organización distinta. Alamí había en Mora porque había muchos moriscos.
y aquí en Tibisa nada más que un alamí, no se duplicaba. Y además el alamí dependía directamente del señor, no tenía nada que ver con Escala. Y nadie podía mandar a los moriscos trabajar esos trabajos que tenían que hacer, sino el alamí. El castellano le hacían, al castrar, al castellano, le hacían, dice aquí, mire usted qué palabra más bonita de Peguerol, obra sabuda. Es decir, lo que se sabe que tiene que hacer. Sin embargo, el señor, lo que él quisiera. Pero siempre dándole la ración. Por eso yo, ese paisaje vespertino por la sierra de esos bueyes, de esos jumentos, todo. Lo mismo que cuando el infante Pedro entró en Tibisa, entra en el castillo como les mejoraba, después le juraban todos los hombres buenos de Tibisa fidelidad y por último todos los tibisanos varones con sus armas perfectamente puestas se hacía un alarde y miraba el estado de las armas. Todas esas escenas se recogen en este hombre. Bien, el rey Jaume II, señor que fue del castillo de Tibisa durante pocos años, antes de entregarlo a su hijo Berenguer en 1324, quiso que esa voz inmaterial de Borrás, lo que le contaba Borrás, hecha espíritu volátil, las voces son vientos, son flatos, es un flato la voz, nada más, son volátiles, se encarnara y fijara en escritura corpórea, en materia mineral e inerte, hecha de una pluma de ganso, de la pluma de ganso siempre la de la ala derecha y la más grande. Y hay que quitarle, no como ven ustedes en el cine de Hollywood, que tiene todos los pelos. Esos pelos cogen polvo y pica la nariz cuando se escribe. Hay que quitarlo y dejar solamente el cañón. Después meterlo en arena caliente, porque si lo ponen ustedes blando no harán ustedes una pluma, para que se ponga plastificado. Luego bien cortado. Y ahora, y tinta metaloácida. ¿Qué era la tinta metaloácida? La tinta metaloácida se hacía con hierro. Se mezclaba con agallas. Las agallas las conocerán ustedes aquí, en un roble, en una encina, un insecto pone los huevos. Y donde pone el huevo sale una verruga. Y ahí se mantienen todos los huevos durante todo el invierno. Cuando llega la primavera, de esa verruga sale una mosquita. Hacen el amor, clavan el huevo y para el año siguiente. Pues esas agallas son ácidas. Eso lo emplean mucho los zapateros, esto cuando nos dan a los zapatos, le dan una capa a los zapatos porque el cuero se contrae con el ácido. Y entonces después dan el betún. Pues eso hace que la tinta no se pegue al papel. Si yo escribo con mi pluma estilográfica, esto que lo he escrito con la pluma estilográfica, y cojo agua aquí, esto inmediatamente se borra. Pero con la tinta metaloácida no. Y entonces esta tinta que ustedes ven aquí, están hechas de agallas de los robles de aquí y de los gansos que tenían en la estrella. Y entonces, fíjense ustedes lo que digo yo, como con una pluma de ganso, cargada de agallas de encina y vitriolo, ese hierro, tanto que cuando yo tocaba los documentos, después hay que lavarse las manos porque hay partículas de hierro se ponen las manos cuando uno toca los documentos, partículas, porque esa reacción del ácido con el hierro muerde al papel, quema el papel, y le cae un vaso de agua al papel y no se estropea. Tanto que fíjate usted, aquí el agua que entró, pero aquí está la escritura. Lo único es que esas bacterias, pum, pum, como convierten la celulosa en glucosa, pues se comen todo. Y viene muy bien porque gracias a eso en los bosques no hay basura. Porque fíjate usted lo que serían todas las hojas acumuladas, son esto todo es providencial. Bien. Y vitriolo de la sierra de Padre. El espíritu y soplo de su palabra no se disolvieron por los cierzos que azotan esta tierra, porque se encarnaron en escritura, en tinta, sobre un cuaderno de papel con cubierta de pergamino. Este libro se guardó en cubiertas de pergamino. Aquí está el pergamino. Aquí está el pergamino. ¿Sí? Y aquí está, aquí pone documento 520-42 y aquí pone relación antigua de los derechos y costumbres que tenía en Carlán, en el castillo de Tibisa, castlanía de Tibisa. Y aquí está, número 520. ¿Esto por qué está en castellano? Porque en el siglo XVII, la casa de Segorbe y la casa de Cardona, una muchacha se casa con un Medinaceli. Y entonces
el Medinaceli pasa a ser señor de los condados catalanes, de Ampuria y todo. Y claro, él quería saber en castellano lo que tenía. Entonces dedica, y gracias a eso hay unos libros donde todo lo de Intenza está en un libro así de gordo que yo no podría cogerlo en la mano, y lo hicieron gordo para que no saliera nunca del archivo. Porque ese libro no se podía sacar ni a fotocopia. Es que no puede uno, es como una sandía de 12 kilos. Entonces, es imposible. Y escribió todo en castellano. Yo lo cito muchas veces porque a veces te da los resúmenes. Y esto es lo que él resumió. Le puso un número de modo que este es por lo que está en castellano. Pero aquí, con muy, muy esto, aquí lo, a ver si lo veo yo aquí, aquí viene información del us, y esto ya no se ve, del castel de Tivisa. Esto lo escribieron en el siglo XIV. Está la letra de la cancillería de Jaime II. Porque hay que ver todos los detalles. Esto en pergamino y dentro en papel. ¿Por qué se acaba de ver en pergamino? Porque el rey Jaime II, yo creo que si se lo oyó, el oficial que lo oyó, se enteró lo complejo que era este territorio. Porque es un territorio distinto, no lo quiso el temple. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Y sin embargo, el infante Pedro se dio cuenta que esto era muy rico. Porque aquí no se pasaban hambrunas. Porque estaban organizados con la caza, con esto. No había problema de hambruna. Esto pasó como cuando yo era chico, que lo único que en Sanlúcar faltaba en los años de la Guerra Mundial era pan, y a veces también venía pan de esto, pero allí teníamos proteínas, nada más que con las gallaretas del coto de Doñana, que van un montón de la carne de gallareta, los huevos de gallareta, la gente, lo que producía el río, los moluscos, supimos superar, y aquí lo mismo. ¿Ustedes saben lo que es esos montes que ustedes ven, esas abejas produciendo azúcar? ¿Cuántas? La única azúcar que existía, no existía la caña. Todo esto es así. Bien, los autores de este libro hemos hecho una lectura y escritura del legado de Borrás. La letra gótica catalana de los siglos XIII y XIV la hemos hecho escritura del siglo XXI. Este libro nace como una máquina del tiempo, porque en realidad un documento es una máquina del tiempo. Nos permite viajar por la antigüedad, porque estamos viajando ahora por la antigüedad, ¿no lo ven ustedes? Estamos viajando, es una máquina del tiempo que nos hace viajar por la antigüedad, engrasada con el aceite, esta máquina del aceite fino de la paleografía, que es lo mío, y la filología, que es de María Teresa. Porque miren ustedes, yo ponía, lee, no Manolo, mira a ver si eso es un logo. Esto, por ejemplo, la palabra tronco, yo puse tro, porque yo digo tro, porque tenía una, dice, no Manolo, es tío, que es tronco yo. Claro, entre la A y la R hay una pequeña diferencia. Es que es letra, como ven ustedes, esto es una letra, ven ustedes los renglones, es letra de pequeñísima. Y entonces, ese fue nuestra voz. Con esa máquina, hacer fijar unos textos que se abren. Estos engranajes de una máquina nos permite ir muchos siglos atrás a vivir entre Borrás y Berenguer de Entenza en 1285, por un túnel luminoso, nos trasladan a sensaciones de otro tiempo, al mercado de Tivisa, donde los valles eran los que tenían las pesas y medidas, tenían los almudes, los celemines, los cabaz, y al tener el peso cobraban la comisión del corretaje que se llevaba el castral y el señor. Gracias a que esos intereses económicos se entera uno. Al mercado, a la plaza, que yo por ejemplo quiero conocer la plaza esa de Tivisa y el portal, porque hay productos que se reparten, se hacen los cuartos y los novenos en la misma era, porque dirían los señores, no va a ser que por el camino del cual. Otros en la puerta del castillo, de cada uno, y otras en el portal. O sea, por ejemplo, me parece que el cáñamo es en el portal. Y claro, a mí me falta la sensación geográfica esa, porque yo ya he visitado Tivisa, he dado ya conferencias, me falta la sensación, porque yo, donde yo lo tengo dominado, algo de los 12 pobladores, ya sé yo esto como es, y ya en los libros lo reflejo. Pero en Tivisa me falta, porque yo todavía hay una plaza nueva que han hecho, unas vistas preciosas, que se ve el curso del Ebro, pero quiero ver la plaza del mercado, donde actuaban los valles y estaban las medidas, todo ese mundo, porque esto que estoy yo contando de Tivisa, trasládelo usted a Mora, a Marsella, a García. ¿Por qué no hay esta descripción viva? Por la problemática de Tivisa. Por la problemática de Tivisa. Mire usted, al pisar la uva se habla de las labores. Claro,
Se dice, no, los moriscos trasladan la uva de la viña al castillo. La pisan y dicen las labores que tienen que hacer. Y entonces nos enteramos de toda la palabra que se empleaban aquí en el tratamiento de la viña y del aceite. Es curiosísimo. Al pisar la uva en sus bodegas, al palpitar su gente campesina por Navidad, San Sebastián, Quincuagésima y San Miguel. Estas son las fiestas que impresionaban a los campesinos, que era cuando tenían que soltar o el denario o la tasca o pagar el trigo o la harina. Esas eran unas fiestas que vienen aquí. El oscurantismo de aquellos siglos se hace para mí por lo menos claridad y para ustedes se hará más. Porque yo esta tarde cuando estaba viendo la sierra, yo me estaba imaginando todo, cuando estaba imaginando la plana del Col de Balaguer, que es lo que dice el infante Don Pedro, yo me sentía por la plana paseando por la Villa Agustia, ¿eh? La plana del Col de Balaguer. Dice, los renglones de Borrás no se han descompuesto por las heridas del tiempo. Su pluma dio fuerza a la historia, nos regaló retazos de vida del pasado. Los años que empleamos en estudiar este manuscrito nos han capacitado para descubrir la historia, la lengua, que esto lo tendrán que hacer los filólogos, porque claro, a mí se me ha quitado el mito de que nada más que catalán se habla estupendamente en Gerona. ¿Cómo que en Gerona, nada más que? Yo veo estos documentos, vamos, es que no me he traído él. Pero vamos a ver ahora un pasaje y verán ustedes, ¿eso quién le ha dicho? Que eso es importante saberlo. La lengua y los modos formales e informales del habla en aquellos siglos medievales. Porque hay momentos que se le escapa el formalismo. Por ejemplo, él dice, no solo sofería el señor que el castrá interviniese en las penas de muerte. Pues las penas de muerte decía, este el que las perdona o el que las manda a ejecutar, la hago yo, el castellano que se quieto. Y por eso nos enteramos que había ahí choques. Por tanto, fíjate, la lengua y los modos formales e informales del habla en aquellos siglos medievales. Ya María Teresa hemos hecho un índice de topónimos, otro índice de antropónimos, porque esto de los apellidos encanta, y otro ha puesto ya otro índice que le llama ideológico, donde aparece, por ejemplo, campos y todas las palabras referidas al campo, mercado, todos los productos del mercado, vestido, y va, de modo que una persona más que leyendo esa página de eso, es como un retrato de lo que era la vida en medio, junto a estas montañas, que cuando uno se pasea por la vía Augusta, veía ahí al fondo, y a mí me impresiona verlo, ese corte, y la sierra, es impresionante, Por tanto, el relato de Borrás se produce desde un castillo de la baronía de Entenza. No es el primer relato que se hizo de la vida del castillo. Antes otros ya hicieron otras memorias. Por ejemplo, una en 1205, que la reproduciremos en el libro, que es muy interesante para ver el cambio. Porque eso permite ver las cosas que se endurecen y las que no se endurecen. Ver el paso de los siglos. Otra se hizo, esta de 1205, se pasó a limpio otra vez, en otro pergamino nuevo, en 1273. Dice uno, ¿por qué se pasó? Que es la que conocemos. ¿Por qué se pasó? Porque debía ser un documento muy usado. Y este documento con este diálogo, ¿por qué se guardó junto al otro? Porque era así, con este documento se enteró ya un segundo de lo que tenía aquí en Tivisa. Y a nosotros nos permite esto. Nos dio este en 1205 una, pero con un lenguaje muy conciso y formal, pero también de términos muy ricos y expresivos. En 1313, notarios y escribanos con términos jurídicos y universitarios nos contaron, son términos jurídicos, de los que se estudia en la historia del feudalismo, pero también lo hemos puesto porque interesa. Y por fin este testimonio de documento vivo, con vida, que tiene esto. Bueno, y ahora en 10 minutos vamos a ver alguna de las imágenes que a mí se me ocurre. Bien, aquí, por ejemplo, en la carta de población eran varones. Guillén de Castelbel no dice soy conde, soy varón, dice Guillén de Castelbel simplemente. Eran señores, sin más. Esto es importante porque la palabra varón, el primero que la emplea varonía de Entenza es el infante Pedro cuando se retira a ser franciscano. Y ya lo conocemos. Y voy acabando. Bien. Bueno, esto a mí me impresiona. Esto es un mapa muy simple. Pero miren ustedes lo grande que es Tivisa. Todo eso.
Esto es Mora, aquí García y aquí Marsa. Pero todo esto un bloque de montaña. Yo creo que es uno de los municipios más grandes que yo he visto en mi vida, vamos. Yo no sé geografía, pero los dos juntos, ¿eh? Alfonso, los dos juntos, vamos. ¿Eh? Entonces, pues yo, porque claro, yo es que para escribir me tengo que imaginar por dónde pasa el Ebro, me tengo que estar fijando en todo, porque es que si no, no entiendo, y me gusta entender. Y aquí lo mismo, fíjense ustedes, lo mismo. Y ustedes, ese verde y esto. Es impresionante. Es impresionante. Y sin embargo, los templarios se ponen en la ribera del Ebro, donde corren las cosas, pero aquí había otras riquezas, ¿eh? Habían otras riquezas. Bien, esto lo pasó, el mundo feudal. Este mundo fue que les he dicho, fíjense ustedes, este hombre, ahí pone, bueno, lo veo aquí, perdón, ubi aroldus sacramentum fecit hic awi hic a Guillermo Duc, dice, Aroldo hizo juramento, que es este que está aquí inclinado, de ser fiel, de ser siervo feudal. Es muy bonito para comentar el mundo feudal. Esto lo... Me le estoy dando para atrás, perdón. Le estoy dando... Uy, qué lío. Ya está. Hay que centrarse en lo que está. Mire usted, ahí dándose el beso, que es el contrato feudal, se daba con un beso entre el rey y los Castelbel y los Entenza, o entre los Entenza y el Castral, el fondo ya. Fíjense ustedes, los otros mirándose, fíjense ustedes, todos cubiertos menos el que está haciendo el juramento. ¿Y cómo se aprietan las manos? Ahora con el COVID esto no se hubiera podido hacer. Miren ustedes, otro. ¿Eh? Miren ustedes esto, de tiránica severitate et exaccione precipitudi. De la tiránica severidad y de la exacción. ¿Cómo sacan renta los prefectos? Y ustedes, aquí están los pobres vasallos. Esto es una imagen que lo he sacado de un libro de Gentibus Septentrionalibus, un libro hecho en el 1505, pero me sirve para ilustrar, me va a servir para ilustrar el libro para muchas cosas. Miren ustedes, otro, ahí tienen ustedes otro señor haciendo el contrato feudal. Y esto, Jardí, tú podías leerme esto, te quieres poner aquí y leerlo, tú eres de Tibisa, ¿no? Tú eres capaz, yo es que no tengo el acento catalán, pero esto es lo que escribió, yo te ayudo, vente aquí, sí, ven. ¿Te importa? Yo con mucho gusto, pero yo no tengo el acento. Ah, pues tú, la alcaldesa, ¿lo quieres hacer? Venga, ¿lo ves bien? Ponte aquí. Mira, cuando vea, entonces no habían números arábigos, cuando vea 5, eso sí, como no existían, o sea que para sumar tenían que emplear un abaco. Porque cuando tenemos números arábigos, fíjate que vamos, sumamos de derecha a izquierda, árabe, y además sumamos con la pluma. Sin embargo, cuando había una D, una bola, cuando había una L, otra, y esta gente utiliza, yo te ayudo, pero ponte ahí el micrófono. Es que yo creo, yo siempre digo que esta clase. Evis. Que com los senyor rei havia ops, los cinc cavallers que en Berenguer d'Entença li feia per lo feu de Tevisa e de Mora, que en Berenguer d'Entença que els li feia. Els quals cinc cavallers totavia era lo u en Fonollà, que jo viu que foren a Morella a prendre com l'ha pres lo rei en Jaume. E com fou mort senyor rei en Jaume, viu que foren amb rei en Pere al setge de Balaguer e al col de Panissà com lo rei de la França entrà a Girona. E viu que, com fou mort senyor... Això ho entre corxetes perquè està borrado i jo buscando por otro sitio por... És lo que cal, perquè hi ha vestigio de palabra, jo que cabe la T i por això ho entre corxetes, no? Porque cuando se ponga el fascismo, ustedes vean. Sí. Viu que, com fou mort senyor, rei en Pere que anaren a Menorca amb reina en Fos, e així falla en Fonollà, cavaller en Berenguer d'Entença. Cap cavaller. Ara empleamos la palabra caballero y nos hemos olvidado
de por qué los caballeros, estos fueron ya cuando llegó la mitad del siglo, lo que hicieron es, ya, o sea, le dieron a la empresa dinero para no tener que ir a las cabalgatas. O sea, ya se hicieron señoritos. Ya es la nobleza, no son los caballeros. El fonollar, los fonollar. Ellos ponen ahí por el fonolar. Pero ven ustedes, no es un lenguaje de notaria, que de los otros documentos. Es un lenguaje vivo. También es un lenguaje. Este documento a mí me emocionó. Y claro, yo, María Teresa ya se vino aquí a Cataluña. Y yo ya cuando me jubilé, digo, hay que ver el trabajo que hice yo con María Teresa, porque este trabajo, como un turno, nos quedábamos de 11 a 11 y media. Yo terminaba mi clase, de 8 y media a 10 de la mañana. A mí me gusta aprovechar la mañana. Y María Teresa venía a la Jorge y yo nada más que media hora todo. Y veíamos 10 euros. Y digo, oye, en un curso lo terminamos. Pero ahora María Teresa se vino con la mudanza, que si esto. Ay, me acuerdo que yo no tengo ese documento. Digo, pues mándame las fotografías que sacaron. Y me puso ya a hacer otra vez. Y ahora por medio de mis máquinas, si fue estos medios, yo le mandaba lo que yo transcribía. Y él dice, no, esto no puede ser, tiene que ser loco. Mira, y es que la E. Como se pide mucho, te hace una búsqueda en borrar. Y entonces fuimos haciendo este trabajo. Y ya, muy deprisa, para que vean cinco imágenes y acabamos en 5 minutos, porque quiero yo que vean un poquito algunas cosas. Ven ustedes lo que es el caballo, el ímpetu del caballo. Miren ustedes aquí la diferencia, no sé si lo ven. Detrás están los peones y aquí delante los caballeros. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí delante? Y luego mire usted cómo atacan al barco. El sistema de guerra, fíjese usted con esas ondas, cómo tiraban con el fuego, cogían hierro candente y lo tiraban, y al que le daban, además del chocazo, lo dejaba tieso y provocaba un incendio. Miren ustedes los bongons. Ya hay bongons en esto, que era el origen del cabildo, que estos resolvían los pleitos civiles. Y le decían al Castalá y a los Valles que había que poner un bando, había, eran los bongos. Miren ustedes que esto lo saca, esto, fíjense ustedes, ay, perdón, que me equivoco de la flecha. Y ya, mire ustedes los molinos, esto de los molinos, mire usted qué bonito. Ahí soplando, molinos de viento arriba y molinos de agua. Y yo saco aquí qué molinos son, porque cuando pone molinos, río, es que estaban en un río. Y cuando ponen en el río, es que eran de viento. Mire ustedes qué escena estaba bonita. Y ya, mire usted qué escena más. No se ve, una lástima. Esta cera la vamos a poner, porque se ve ahí muy bonito cómo traen unos emborricos, cómo funciona el molino, cómo salen con la harina, cómo pesan la harina, y cómo aquí hay un escribiente apuntando la harina. Todo se escribe, lo dice esto. Esto es, todo se escribe. Miren ustedes, estos son molinos de viento. Esto es otro molino, pero fíjense que un hombre va dando la vuelta. Este mecanismo, que un movimiento que es así vertical se convierta en este, que lo van a ver aquí con este engranaje, porque a mí me gusta entender todo, me gusta de las piedras, la de arriba se llama volandera, porque da vuelta, y la abajo se llama solera, que es la que está en el suelo. Pero mire usted este movimiento, un movimiento que va así, que va arriba, ¿cómo hace el movimiento que tiene? Esto es un ingenio. La Edad Media es realmente la edad de la ingeniería hidráulica, vamos, y aquí hay muchos modelos. Sigo. Y ya vamos a terminar. Lo del horno. La pelea que hay con las mujeres de llavería, con el balde de llavería, porque un día llegó el balde de llavería y metió su pan y dejó a todas las mujeres que estaban en la cola sin el pan. Y lo cuentan ahí. ¿Ven ustedes el pan? Sigo, el pan. ¿Ven ustedes? Los corretajes, ¿ven ustedes las medidas? En fin, yo creo, así podía seguir con el aceite, con el lino, porque yo he procurado buscar imágenes de todo, porque yo he partido siempre de un principio. Primero, que lo sabe, como yo soy un empollón, yo era un torpe hasta que tenía 11 años y me quedaba una noche una vez la pitada, pero no sabía lo que era. Pero entonces a mí se me dio miedo a decir, pues ya se va a dar buena noche. Y a mí cuando me dijo, mira, usted tiene que ser archivo. Pues en vez de ejercicio la valoración, yo soy los tontos del siglo tercero. Yo me he sacado el bow y otras cosas. Yo me he hecho psicología media hora y yo llegué a la oficina del número uno en la lectura.
de sacar el número uno en la lectura. Bien, yo creo siempre la historia, ¿por qué tiene que ser prosa? ¿Por qué uno no puede citar a Dante Alighieri con lo que he dicho de la soberanía? Si eso era la mentalidad, eso era la mentalidad de la época en aquel entonces. Entonces hay que hacer la historia. Y hay que, pues, sobre todo, poner muchas imágenes. Porque hay muchas personas que pueden incluir los videos de fotografía. Y si las imágenes si tú no pones imágenes, que fue lo que da Alfonso, la guerra que tuvimos para hacer un libro que hicieron. Un libro que la gente, porque yo, los mayores orgullos que tenía, un señor de Jerez, esto, fino, hay que ver el libro tan bonito que ha publicado usted. En los hospitales del infante, por regla de los colores. Pero digo, pero esto yo lo que quiero es que la persona con él vea las imágenes y lo lea. Y ame su pueblo, cuide su pueblo, viva a gusto en su pueblo. Este cerebro que tenemos, es que tenemos nada más que terminar con eso, que tenemos una capa ocupacional que es ese viejito blanco. Pero todo el resto es dimensión. La historia la hemos visto. Y la historia, yo ya me tengo ya cumplí 80 años el día 28 de diciembre según el Estado, el 27 según mi madre. Pero como uno existe para el Estado, cuando usted registra, pues yo estoy satisfecho con lo que yo he hecho, con la memoria de tu cliente, con tu que lo hiciste no darle o bueno, yo digo lo que me gusta, primero, lo que me gusta. Y nada, yo espero que a ustedes les guste la historia y que yo no se pregunte a mí a la satisfacción cuando me entero que hay aquí en el hospital en un instituto que se llama Berenguer. Vamos, y cuando vuelva, si veo algo dedicado a doña Calvo, que Alfonso, que tú me dijiste que pusiera el testamento de doña Calvo en este, no, de doña Calvo no, de Berenguer de Intenta, y ahí vienen los posteriores, uno por uno. Sí, vive a verlo, hasta los nombres de las niñas, de los niños. Esa familia numerosa, yo que he sido de familia numerosa. Pues acá todos esos profesores, digo a la gente, ame el pasado, ame el paisaje, no diga el plástico, el mar, yo que sé, que se sientan orgullosos de que hay mucha voluntad, que el temple no vino aquí, pero yo creo que el temple se sí, equivocó, porque los palomas, los pájaros, todo eso, que era la mina, que yo admiro y que yo disfruto cuando vino aquí. Gracias.